buenas noches y bienvenidos una vez más a otra edición de El Ropero Mágico de Duzman. La verdad, pensé que iba a pasar un tiempo bastante largo hasta poder volver a hacer una emisión de estas. En esta ocasión me acompaña mi querida novia Splash. ¡Holi! De hecho, justamente este video lo estamos grabando tras haber terminado con el stream, que seguramente pondré en la pantalla de este video para que vayan a verlo, si no lo fueron a ver, que lo emitimos en el canal de Splash. Y de paso, les pido que se suscriban a su canal, porque ahí vamos a estar haciendo los streams. En esta ocasión voy a mostrar todas las adquisiciones que tuve en estos dos últimos meses, en lo que viene a ser mayo y junio. Que, para mi sorpresa, estuvieron mucho más cargados de lo que pensé, porque creí que estos dos meses iban a estar nada más que cubiertos por un lote de juegos que yo me traje de Estados Unidos, un lote de juegos y algunos otros artículos. Pero para fortuna mía me topé con unas cuantas sorpresas que por estos motivos es que decidí hacer el video antes de lo pensado. Así que esta va a ser la emisión de mayo-junio. No estamos de apagón. Simplemente aprovecho justamente para mostrar un pequeño agregado que hice al ropero, quizá no se note mucho, pero en los estantes de mi ropero agregué un par de cintas fosforescentes que brillan en la oscuridad. No son las mejores, pero ahí andan. Bien, así que entonces, comenzando con las adquisiciones del mes de mayo. Como pueden ver acá en esta mesa, de hecho vamos a ir fusionando un poco los formatos que estuvimos en los videos anteriores. En esta ocasión, lo primero que les voy a mostrar, justamente que pueden ver acá, es un playmat de goma que me traje, que lo encargué de una página llamada yourplaymat.com. Y de hecho es una página israelí, por lo que me di cuenta, el playmat este me lo mandaron de israelí. Y justamente encontré el diseño que yo venía buscando hace tiempo, porque había visto este diseño en eBay una vuelta y después nunca más lo pude encontrar, que es un diseño basado en uno de mis monstruos favoritos, que es el Blue Eyes Chaos Max Dragon. Es un tablero de Yugi justamente con el formato actual, incluyendo los monstruos Lynx. Y además de esto, otra adquisición que traje ya justamente vinculado a Yugi fue lo que sería el completar, al menos por ahora, un mazo temático de los ciberdragones. Aparte de los monstruos de ojos azules, los ciberdragones son de mis monstruos favoritos. Incluso me conseguí unas cubiertas basadas en The Legend of Zelda. Que este mazo me encanta utilizarlo. De hecho, mis compañeros les gusta más que utilice este mazo en lugar del mazo de Blue Eyes. Y aprovechando que justamente en este mes creo que van a salir la nueva expansión de Ciberdragón, lo que vendría a ser Cybernetic Revolution, que hay un montón de monstruos y cartas rotas para los ciberdragones, que de hecho justamente tratando de prever que estas cartas suban de precio fue que decidí comprarlas para ya tener lo que viene a ser las cartas básicas de Ciberdragón. Ahora sí, ya volcándonos más en los juegos, voy a dejar el playmat de fondo porque se ve lindo. Me traje un lote de bastantes artículos justamente de consolas variadas. Primero que nada, empezando con la NES. Como pueden ver acá, finalmente pude encontrar el cartucho que venía buscando. Acercalo, que de hecho lo había mencionado en la en el ropero anterior, se puede ver. Uh-huh. Que este cartucho sí es el que yo estaba buscando, que es el de 73 en 1. Son 73 juegos de Mega Man en un solo cartucho, que incluye justamente los 6 clásicos, tanto de las regiones americana, europea, japonesa, trae el Rock Board, y después trae todo un compilado de Hack Rooms. Que de hecho, este juego me atraía mucho conseguirlo, porque a futuro tenía pensado hacerle una reseña. Quienes no conocen este cartucho, digamos que es uno de los mejores compilados de Hack Rooms de Mega Man, incluyendo uno de los más famosos, que es el Rockman 4 Minus Infinity. De hecho, este cartucho trae una batería para ese juego puntual. Un lindo cartucho, me encantó justamente el diseño azul que tiene este cartucho, y lo encontré en AliExpress finalmente. Y sin ningún problema, el cartucho funciona en condiciones perfectas, está en estado impecable. Me encantó, la verdad. Después, continuando,
Aquellos que vieron mi video de Yoshi's Island, cuando yo conté la anécdota de lo que fue Yoshi's Island para mí, seguramente recordarán que mencioné el juego del Super WrestleMania, que lo había conseguido en aquel entonces, al no haber encontrado ningún otro título interesante en el que me había comprado, y que me había decepcionado bastante, puesto que yo estaba muy entusiasmado con lo que era el WrestleMania Arcade, que era un juego mucho más dinámico, mucho más entretenido de jugar. En cambio, este lo encontré sumamente lento. De hecho, es un juego que a mí no me gustó para nada, y de hecho está hecho por la compañía LJN, aquella compañía que detesta el Angry Video Game Nerd. Pero, justamente, durante la elaboración de ese video, me acordé de este juego y me dio por buscarlo en internet, como diciendo, ya que me fijé la meta de recuperar todos aquellos juegos que alguna vez tuve, me acordé de este juego y lo encontré a $2.50, o sea, súper barato, y decidí comprarlo. Es un cartucho de estos de última generación que, en lugar de tener la etiqueta lo último, tienen el grabado. Es original, la etiqueta está un poco maltratada, pero de hecho la restauré como pude, sin la necesidad de cambiársela. Y digamos que es un recuerdo anecdótico, justamente. No es el mejor juego de WrestleMania. De hecho, para mí el único buen juego de WrestleMania es el WrestleMania Arcade. Pero, por lo menos, otra edición más de Super Nintendo. Ahora sí. Pasando a lo que sería la Game Boy Advance, me puedo hacer con 5 juegos bastante interesantes. A ver, Splash, si me acercas acá. Sí. Lo que viene a ser los 3 juegos de Digimon de la Game Boy Advance. Tenemos por un lado el Digimon Racing, que es otro de los tantos clones de Mario Kart que existen. De hecho, a mí me entretiene bastante esto. Es bastante ridículo este juego, pero simpático dentro de todo. Y después los 2 Digimon de pelea, el Battle Spirit 1, que de hecho este lo compré a $1 porque venía sin etiqueta. La etiqueta se la restauré yo. No tiene la mejor de las calidades porque, lamentablemente, las etiquetas de Game Boy Advance, la mejor manera de restaurarlos es en base a capturas, a fotos. Yo de hecho tuve que medio que editar una imagen de una foto de este cartucho para poder sacar la mayor calidad posible, pero dentro de todo. Y el Battle Spirit 2, que este sí está en buen estado. La razón principal por la que decidí adquirir estos juegos es porque, dentro de todo, los 3 siguen estando económicos, siguen estando muy baratos. No llegué a $10 entre los 3 juegos. Porque, justamente, para los que recordarán, en el video de curiosidades de Digimon, yo había mencionado que los juegos de Digimon, principalmente en las consolas de Nintendo, refiriéndome a los de DS y a los de GameCube, tenían la particularidad de ser bastante caros. Los juegos de Digimon en la GameCube son caros, el Digimon Arena, Digimon Rumble Arena, ahí va, el Rumble Arena 2 es muy caro en la GameCube, y el Digimon World 4 también es sumamente caro en esta consola. Y los 4 juegos de DS son relativamente caros, por los que yo me terminé consiguiendo reproducciones. Hablando de reproducciones, para los que no sepan, mismo en mi ventana de comunidad, referido al Mega Man, ya salió finalmente un parche en inglés del Mega Man Operation Star Force, por lo que me encantaría si algún día de estos llega a aparecer, justamente al mismo modo que esos juegos, una reproducción ya en cartucho con el parche instalado en inglés. Me encantaría. De hecho, si existe algún dato o alguno de ustedes conoce algún dato, por favor, háganmelo saber. Y después conseguí también los 2 juegos de Donkey Kong que me faltaban en la Game Boy Advance. Por un lado, tenemos el Classic NES Series del Donkey Kong clásico. Este es tal cual el mismo juego que de la NES. Y el Donkey Kong King of Swing. Que de hecho, justamente, observando mi colección, me planteé conseguir los títulos de Donkey Kong que me faltaban, para así, tal vez a futuro, si a ustedes les interesaría ver también, una edición especial del Ropero Mágico dedicada a Donkey Kong. De hecho, me terminé comprando los títulos que me faltaban de Donkey Kong, que de hecho vienen en un próximo lote. Finalmente se podría decir que completé la colección de los juegos de Donkey Kong. Justamente también, pasando entonces a lo que sería la DS, y hablando de títulos de Donkey Kong, conseguí también los 2 que me faltaban en la DS. Que por un lado tenemos el Mario vs. Donkey Kong Miniland Mayhem,
Yo tengo el otro que tenía, que era el Mario vs Donkey Kong 2. Este era, viene a ser como el tercer título, conseguí en cartucho de carcasa roja, que de hecho me encanta esto, con su manual. Todo color, precioso, todo color. Y el cartucho, ahí está, como pueden ver, precioso, sin problema alguno. Que este me salió unos $15 más o menos. Y el Donkey Kong Jungle Climber, que es justamente secuela del King of Swing, que este tuve la fortuna de conseguirlo sellado. Yo mismo le hice el unboxing, también el juego, en perfecto estado. Son muy entretenidos estos juegos, aunque son un poco difíciles de jugar. No, no voy a negar que me... que tienen como sus complicaciones, te rompen un poco las manos estos juegos. Pero están entretenidos, son un estilo de juego muy original dentro de todo. Me encanta, como pueden ver, el arte. El arte, no solo el arte, la caja está en perfecto estado, sí, sí. Estaba sellado aparte. Se nota que estaba sellado. Y después, ya pegando el salto bastante alto, bastante grande, pasamos a los que serían los juegos de Switch, que finalmente me pude traer dos juegos de Switch, que tenemos por un lado el Mega Man Legacy Collection 1 más 2, el juego que me dio tanta bronca que el formato físico de este juego... Solo se da en el 1. Solamente tenemos el primer juego, el Legacy 1, ese que está en el cartucho, y el Legacy 2 me lo daban por código, muestro el código total, yo ya lo canjeé. Que te lo dan a través. No me gusta este formato, pero al parecer es la vuelta que está dando Capcom. Sin embargo, un elemento que sí me gustó. Simpático el elemento. Simpático, un agregado y más viniendo de Capcom. Ojalá el X también consiga algo. ¿Sí? Es que el... Yo quiero la saga X de esta colección. ¿No? Que traiga algo tierno. Muchos de hecho en los streams me han visto jugar estos juegos. En Steam también. Eso es un sticker, para mostrar. Esto es un sticker que venía pegado afuera. Venía en el nylon, cuando venía yo lo compré. Venía incluido este sticker, creo que arriba. Que lo recorté y lo preservé. Que era la promoción en la... Que era para promocionar este pequeño paño de limpieza. Del 30 aniversario. Del 30 aniversario, que también es un arte bastante lindo. Está precioso. Está en X0, en un Servot. Está bastante lindo. Y como un agregado extra, no me desagradó para nada. Trato de tenerlo lo más prolijito posible. Vamos por acá. Como pueden ver, el arte del reverso completamente vacío. Igual claro. Creo que la de Crash es peor. La de Crash es peor. No tiene solo dos palabras locas y ya está. Y me compré el Hyrule Warriors, otro por juego que adoro. Vez. Lo compré por tercera vez, no me interesa. Lo jugué en la Wii U, lo jugué en la 3DS, compré los DLCs de la Wii U y la 3DS y compré el Definitive Edition. No me interesa, los tengo todos. Ya todo el mundo los conoce. Adoro los juegos de estilo Dynasty Warriors. Adoro los Hyrule Warriors. Me encanta este juego. Los Hyrule. Es el farmeo encarnado. De hecho. Este juego, adicionalmente, me terminé comprando un control. Es un control genérico para Switch, pero me gustó Zelda. el estilo de Zelda. Link. Y es un control refabricado, que de hecho me salió $10. Es un control que sí o sí funciona y con el cable. Con el cable USB. Trae un cable USB. No funciona de manera inalámbrica. Si no, tiene giroscopio, el cable. No tiene giroscopio. No tiene lector. Vamos. Pero para Hyrule Warriors alcanza, que es todo lo que me interesa. De hecho, como dato anecdótico, a los 3 días de haberme conseguido este juego, Protoman vino a mi casa y se quedó a dormir. De hecho, no dormimos un carajo. Pasamos el día entero farmeando este juego. Nos pasamos todo el modo historia de este juego y lo arrancamos de cero. Ay, que este juego es bello de farmear, Splash. No lo valorás vos. Yo lo tengo en Wii U ya. No lo valoro. Yo lo jugué en la Wii U, lo jugué en la 3DS. No lo pienso comprar. Si sale en otra consola lo vuelvo a jugar. No me interesa. Compraría otra vez el Twilight Princess, ya te lo dije. Creo que es el juego que compraría 500 veces. Dentro del mismo lote que nos trajimos en mayo, ahí están justamente los artículos que se trajo Splash. Sí. De hecho, Splash se compró dos juegos de PlayStation 4, que son el Monster Hunter World, por un lado, que de hecho recién hace unos poquitos días empezamos a jugarlo de lleno con Francesco, que... Y eso el disco nada más. Lo encontramos bastante barato, nos salió $30 allá en Estados Unidos. Y aprovechando de oferta, que estaba creo a $10, el J-Stars Victory Versus, que de hecho es un juego que Splash tenía muchísimas ganas de jugar desde hace tiempo.
Ahí lo conseguimos. Juego muy entretenido. Es divertido, la muy verdad divertido. Que está copado de jugar y es fanservice puro y duro. Fanservice. De a los que les gusta la Shonen Jump. Y después, me había olvidado de mencionar, creo que después voy a tener que reordenar un poco las escenas, lo del aguinaldo va a ir corrido para lo último, es que, ¿se acuerdan que en el ropero mágico anterior yo había mostrado la Nintendo 2DS edición especial Ocarina of Time? Yo no tenía estuche donde guardar esa 2DS y Splash me vino insistiendo que debía conseguirme un estuche, conmemorativo que vaya acorde. Y de hecho justamente Splash encontró lo que es. Un estuche inspirado en el Hylian Shield, en el escudo iliano. Ahora, cuando yo compré el estuche, ni me imaginé el tamaño que iban a tener. Miren lo que son mis manos, miren lo que es el estuche. Está muy bueno. Y más, siendo un estuche para una 2DS. Y lo más raro de todo es que calza perfecto. Es un estuche hermoso, de hecho tiene un grabado así en goma todo el escudo. Sí. Lástima que quedó como marcado el sello del código de barras aquí arriba, pero bueno, no importa, un detalle. Que tiene espacio para guardar cartuchos, lápices. Y acá justamente tengo la 2DS de edición Ocarina of Time, que es, no la había sacado mucho del empaque, ni la había jugado mucho que digamos. Le coloqué los protectores, que era lo que quería ponerle. Y este se ve preciosa la consola, me encantan los colores. Muy barata, búsquenla que está muy está, barata. No sé cuánto estará ahora, en su momento traté de comprarla. Traté de comprarla medio apurado porque estaba subiendo de precio, sí. Pero ahora la consola. Porque abunda 3DS ya. De hecho ahora salió la 2DS edición de Escudiliano, que está hermosa. La quisiera tener, pero no otra más. Si alguien se la consigue va a ser Splash, yo no creo que me la. No, yo no quiero que más. Me la vaya. No quiero más. Ya está, suficiente con dos. Todos estos elementos, estos elementos que mostramos un poco acá las cosas. Sí. Todo esto era lo que correspondía a el lote que me traje de Estados Unidos, que este viene a ser el segundo lote que traemos en el año. El resto de cosas son artículos que conseguí aquí en Uruguay. Y de hecho, justamente, como todos estos artículos corresponden al mes de mayo. En el mes de junio, arrancamos junio, mediados de junio, y afortunadamente acá nos tocó cobrar el aguinaldo, el medio aguinaldo. Aquí en Uruguay normalmente pagan aguinaldo dos veces al año, no sé cómo será en otros países, que lo pagan en julio, en junio y en diciembre. Me tocó el aguinaldo y afortunadamente pude rescatar un poco de plata y me terminé dando un gustito, que de hecho justamente tenía muchas ganas de conseguir este juego, que es el Donkey Kong Tropical Freeze. Este lo terminé comprando aquí en Uruguay, me salió un poquito caro, me salió unos $70 más o menos, pero no me quejo, el cartucho trae un cover reversible justamente dedicado al New Funky Kong, al New Funky Los Mode. Memes que hicieron de ese. Hicieron bastantes memes y todo, Splash y yo venimos jugando este juego. Está muy bueno. Ya pasamos el primer mundo. Pasamos el primer mundo. De hecho, cada vez que viene a Splash a quedarse a dormir, sí. Tratamos de avanzar lo más Aunque posible. Aunque no lo creas, tu juego reviene. Pero es súper entretenido jugar a dos. Es muy recomendable. Y de hecho, para los que no lo tienen en la Wii U, de hecho Splash no lo pudo conseguir en la Wii U. No lo conseguí. Esta edición de 3DS es súper entretenida. La de Wii U. Es edición de Wii U. De edición de Switch. Es súper entretenida de jugar. Yo me quedé muy copado con el Donkey Kong Country Return, que lo tengo en la 3DS. También, y ahora me compré el Tropical Freeze para Switch. También está el 1, estaba en la Wii. Sí, de hecho. Que le corrigieron que era más difícil, creo, la versión de Wii. Creo que le bajaron un poquito la dificultad, sí. Tenía entendido eso. Ahora, para ir terminando entonces un poco con lo que sería esta edición del ropero mágico. Y la razón principal por la que decidí hacer esta edición antes, sin esperar a que consiga, a que pasen más meses y que consiga más cosas, es que tuve la fortuna de volver a encontrar adquisiciones en las ferias, algo que me venía decepcionando desde hace bastante tiempo, el no haber podido encontrar cosas interesantes en la feria. Irónicamente, justamente harán una... 3 semanas más o menos, un día libre justo que tuve, aproveché un sábado a recorrer una feria de un barrio acá conocido en Uruguay, en la feria de Colón. Y me topé con un puesto que vendía juegos de Genesis, juegos de Sega Genesis.
yo no, si bien tengo una Sega Genesis, una mini del modelo, la Genesis 3, que me la regaló Toadman, también puedo jugar en la Retron 5, que es donde más cómodamente puedo jugar los juegos de Sega. Tengo tres juegos de Sega que yo ya los había mostrado en el pasado, que era el Sonic 1, el Mega Man, que me lo había comprado puntualmente, y el Comic Zone. Eran los tres únicos juegos de Sega que yo tenía. Y cuando veo un paso por un puesto ahí, que tenía un montón de juegos de Sega, que los tenía muy maltratados, de hecho estaban todos con las etiquetas rotas y todo, pero dentro de los cartuchos con etiquetas rotas, me había llamado la atención el juego de... el Sonic the Hedgehog 2. De hecho, este era el único cartucho que me interesaba conseguirle. Tuve que restaurar la etiqueta, hice lo que pude para que tuviese una etiqueta lo más decente posible. Que este era el juego que me interesaba. El vendedor pedía 200 pesos por cada juego, algo así como unos $7. Yo seguí de largo porque el tipo originalmente me pidió, me había ofrecido todos los juegos por 500 pesos, lo que serían unos 20 dólares más o menos, sí, 20 dólares. 19-20 dólares más o menos. Y yo no andaba con ganas de gastar tanta plata, y seguí de largo. Pero algo me dijo que debía volver y por lo menos conseguir el Sonic, que era el más rescatable de todos ellos. Cuando voy a comprar el Sonic, el tipo me dice, mira, una última oferta, 300 si te llevas todos los juegos. Y estábamos hablando de un lote de 11 juegos de Sega Genesis. Yo dije, ¿ya? 300 pesos, unos $10. ¿Ya? Dale, me lo llevo. El que más me interesaba, y el tipo mismo me decía, mira que no sé si todos funcionan porque yo no tengo Sega para probarlos. Bueno, dale. Entre esos cartuchos, además del Sonic, estaba el... Mi Pobre Angelito 2, que no es un mal juego, es mejor que los de Super Nintendo. El Libro de la Selva, cabe destacar que todos estos cartuchos tenían las etiquetas destrozadas. Todos estos se las terminé restaurando yo. El Libro de la Selva, que es igual al de Super Nintendo. El de Toy Story, que también es igual al Super Nintendo, la versión de Super Nintendo. Después, uno de autos, que está bastante lindo, el Turbo Outrun. El juego de los picapiedras de Genesis, que también es bastante lindo y es distinto a los que hay en la Super Nintendo. La FIFA 97. También el juego de fútbol. No me quejo. Que dentro de todo no son malos juegos, pero tampoco son juegos que yo me compraría puntualmente. Quizá el picapiedras tal vez. Pero como parte de un lote, no me quejo. Y después también el Aladdin, que de hecho este es el único que tiene, que le dejé su etiqueta. Que de hecho es el que tiene la etiqueta más rescatable de todas. Este... Mega Drive. Dice, algunos dicen Mega Drive, otros dicen Genesis. ¿Era que Mega Drive es europeo? Mega Drive es europeo, sí. Uh-huh. Y Genesis creo que es americano. Ajá. Corríjanme en los comentarios cualquier cosa si... Porque no sabemos mucho de Sega. Yo Sega cero. Este... Y bueno, fíjense, dentro de todo está bastante maltratada la etiqueta, pero esta fue la única etiqueta rescatable. Todas las demás se las tuve que restaurar. Y después un juego de básquetbol, que de hecho, esta es una de las cosas que no me gusta de Sega, que son de tener diseños diferentes de cartuchos. Es un juego de Barkley, Shut Up and Jam. Juego de básquetbol callejero, que pasa como genérico, si no fuese por un pequeño detalle. Miren. ¿Quién hizo este juego? Es Accolade. La puta Accolade. La misma empresa que es la responsable de los juegos de Bubsy. Parece como que es una maldición que me persigue. El único cartucho de forma diferente tenía que ser de Accolade. No podía ser otra manera. Bubsy de mierda. Bubsy te persigue hasta los sueños. Ay, la puta madre. Pero bueno. Ahora se preguntarán, pero Duzman, nos dijiste que era un lote de 11 juegos y acá estoy viendo nada más que 9. Exacto. Mire la bomba. Dos de estos cartuchos no tenían etiqueta. Estaban completamente limpios, sin etiqueta. Entonces yo decidí probarlos para saber qué juegos eran. En la Genesis no funcionaban, porque de hecho la Genesis tengo que configurarle algo, pues se veían en blanco y negro y se trancaba cada rato. La Genesis esa está para jubilarse prácticamente. Pero los probé en la Retron. Y me topé con dos pequeñas sorpresas. La primera, el primer cartucho sin etiqueta, resultó ser el Ristar.
que para quienes sepan de Sega, este es otro clásico de Sega, es un juego de aventura, que de hecho en este juego se aplicaron muchos conceptos que fueron descartados justamente en el desarrollo de los juegos de Sonic. Estos son juegos más de aventura, más estilo Kirby, más estilo Super Mario, son más juegos quietos, no son de tanto de velocidad como claro, lo son distinto. Los Sonic. Una aventura plataformero y distinto. Este juego particularmente me dio por revisar en internet y vale alrededor de entre 35 y 40 dólares, ya no más con esto. Claro. Obviamente la etiqueta restaurada hace que pierda un poco su valor, pero no me importa, es un cartucho original. Que... y eventualmente lo iba a terminar consiguiendo, me lo topé por sorpresa. Y después, irónicamente, el último cartucho que pruebo, el cartucho que casi se me cae la mandíbula cuando veo, conseguí el Tortugas Ninja de Hyperstone Heist. Uno de los juegos, dentro de todo, más raros de la Sega Genesis, de los clásicos más raros. Es un juego de las Tortugas Ninja que sí, que utiliza el mismo motor que las Tortugas en el Tiempo, que las Tortugas Ninja 4. Que de hecho muchos dicen que es como un complemento del otro juego. Si te gustó ese juego tenés que jugar este. Y particularmente porque en internet vale de 70 dólares para arriba. Y es un juego que yo quería conseguirme. De hecho no me lo había podido conseguir porque justamente estaba bastante caro. Lo terminé encontrando tirado, sin etiqueta, en un lote de juegos. Ya no más... Yo quería el Sonic. Y ya nomás, por ejemplo, estaba feliz con haber descubierto el Ristar. Y me llevo la sorpresa de que el último juego que pruebo era el Hyperstone Heist. La verdad, hacía mucho tiempo que no me llevaba un golpe de suerte de estos. Ya Sega. Era una de las joyas que yo quería conseguir de la Sega Genesis. La conseguiste. Y la terminé consiguiendo de rebote en un lote de juegos que un tipo prácticamente me tiró por la cabeza porque se los quería sacar de encima estos juegos. No lo puedo creer. O sea, les terminé restaurando la etiqueta, no me importa porque estos van a ser parte de mi colección. Pero uno de los mayores golpes de suerte que hacía tiempo no encontraba y en una feria. Lo que me hizo recuperar un poco la fe en conseguir juegos aquí en Uruguay. La verdad, quedé súper contento con esto. Y bueno, dejando esta imagen en primer plano de todas las adquisiciones, me voy despidiendo de aquí. Quizá en comparación a otros roperos, parezca que haya conseguido menos cosas, pero tomen en cuenta que todos estos artículos los pude conseguir en un periodo de 2 meses, y la verdad, quedé muy contento sobre todo con el lote de juegos de Sega, que para ser el primer lote de juegos de Sega que consigo, ya conseguí uno de los títulos que más venía buscando. Espero hayan disfrutado de este video, ojalá haya sido del agrado de muchos. Les pido que me sigan en las redes sociales, suscriban a mi canal, suscriban al canal de Splash, nos sigan en Facebook y Twitter, que compartimos justamente muchos materiales de estos. Y la verdad, voy a estar esperando en los meses próximos, que ya estoy empezando a preparar el próximo lote de cosas que me quiero traer de Estados Unidos. Y bueno, ahora todo dependerá justamente del azar, porque tras haber encontrado esto, como dije, mis ganas de recorrer ferias, de recorrer locales, se reavivaron bastante, así que vamos a ver qué es lo que podemos llegar a encontrar. Así que nos despedimos. Adiós. Les mandamos un saludo grande a todos y nos veremos en el próximo Ropero Mágico. Adiós, chicos.